Bueno, gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa. Y esta vez, aunque sea va a ser un capítulo un poco más breve que normalmente que suelo hacer de media hora o así, porque bueno, con los estudios que tengo y no tengo mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer una cosita. Lo primero, voy a poner el cartel a uno, ¿quién será? A ver, ¡hostias! Es verdad. Mira, mini zombies, tío. Esto que lo grabé el otro día en El último superviviente, que ya tenéis el capítulo en mi canal, ya sabéis. A ver, suscriptor número 12. Suscriptor número 12. Va a ser... espera un momento. Daniel Escof. Vale. Y si quieres... bueno, no cabe Nieto. Daniel Escof. Vale. Uy, joder. Ya lo siento. Suscriptor número 12. Daniel Escof. Creo que era así, ¿no? No. Escof. Así. Vale. Pues nada, que me ha puesto un comentario que para mí ha sido... O sea, ha sido increíble porque, bueno, ¿cómo atar los caballos? No sabía, no tenía ni idea que se podían atar los caballos. Con lo que, bueno, vamos a probar los... Bueno, me habéis dicho que los animales que se habían escapado eran los caballos. Y sí, he caído que eran los caballos, ¿eh? Vamos a crear un poco más caballos. A ver, champiñaca, oveja, no. Caballos. Aquí. Eso es. Generamos 1, 2, 3. ¡Ostras! ¡Un burro, chaval! ¡Ha creado un burro! ¡Otro burro! Tío, que quiero un caballo. Bueno, así yo creo que está bien. ¡Ostras, burros, chaval! Vale. Y el consejo que era... Riendas. Si cogemos una rienda, que no sabía ni que existía aquí, será... Bueno, actualizaciones y tal. Y si lo ponemos... ¡Mira! ¡Mira qué buena, chaval! ¡Mira qué buena! Tu burro te vas a quedar aquí. ¡Hala! Vale. Les tenemos a los dos atados. Los otros les dejamos un poco libres. No tenía ni idea, chaval. Es que no tenía ni idea. ¡Qué buena! Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta eso. Así ya podemos tener un poco más libre, aunque tengamos caballos y los atamos. ¡Joder! Es que es un... Es la leche esto. Vale. Muy buen consejo. ¡No! Pepe. ¿Dónde está Pepe? Se me ha escapado Pepe. No jodas, tío. Mi caballito. Se me escapa Pepe. Los champiñones se hacen. O sea, los champiñones, las sandías. Es un día triste para hoy. Bueno, a ver, vamos a quitar esto. Que el consejo que me disteis también lo recuerdo. Ya veis que sirve de mucho los consejos que me dais. Que tienen que tener dos espacios, con lo que bueno. Vamos aprendiendo poco a poco. Y aquí lo mismo. Esto y esto fuera. Vamos aprendiendo poquito a poquito. Así y así. Vale, y uno de estos vamos a poner aquí. Eso es. Vale. Después de esta introducción y que Pepe se ha escapado. Que... Venga, vamos a... Joder, es que... ¡Buah! No me jodas, caballo. Ya no me acuerdo ni de poner el nombre, tío. Bueno, mira, este es negro. Espera. Time set, time set. Time set 0. Y ponemos we other clear. Vale, fuera. Ahora, ¿cómo se hacía? Poníamos montura, ¿no? Montura, eso es. Silla de montar, pero espera. Había montura de diamante y así, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver. No está aquí, no está aquí. Joder, qué verde estoy. Aquí están. Ah, armadura. Era armadura, eso es. Y luego necesito una silla de montar. Ahora una silla de montar. Silla de montar. Eso es. Le pongo la armadura. ¿Qué te pasa? Tranquilito, No me acuerdo de cómo se ponían los nombres y eso, tío. Sé que era llevando una etiqueta o... Espera, ¿etiqueta? Sí, etiqueta. Y esta etiqueta se llevaba a la parte que teníamos... no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa. Espera un momento. Joder, si me acuerdo de puta madre. Uy, lo siento por las palabrotas. A ver, joder, está... ¡Buah!
A ver, que tengo un desastre hecho. Se nos ha escapado Pepe, tío. Ya me han jodido el capítulo. Ay. ¿Dónde tenía yo el...? Ah, aquí, es verdad, es verdad. Espera. Aquí no, en la parte de abajo. Up. Cogemos esto, ¿eh? Ahora. A ver. Veníamos de aquí. Aquí teníamos. Entrar al almacén. Eso es. Aquí. Y aquí poníamos esto. Esto más, etiqueta más. ¡Ay! No me acuerdo. Etiqueta más. Bueno, viendo capítulos anteriores, ahora me fijo cómo se hacía y simplemente poníamos aquí el nombre. ¿Ves? Entonces, vamos a ponerle un nombre. Qué bueno. Yo ya sé dónde viene, pero bueno, sin más, es una chorrada. Vamos a ponerle Marco Aurelio. Listo, cogemos esto. Y tenemos hecho. Ahora vamos a ponerle el nombre al caballo. A ver si... Joder, es que... ¿Pero qué ha pasado con Pepe? O sea, se han borrado todos los caballos. ¡Qué mierda! Con lo que me gustaba Pepe. Era mi primer caballo con nombre. A ver. Vamos a poner nombre a Marco Aurelio. Ay, Dios mío. A ver, ven para aquí. Marco Aurelio. Vente para aquí. ¿Por qué no quieres, capullo? A ver, había que darle manzanas, ¿no? Manzanas. A ver. Ven para aquí. Toma, come. Mira, está con la boca abierta. Mira la colita. Mueve la colita, mueve la colita. Dios mío, estoy zumbado. A ver. Ya está. ¿Cómo? Joder, te hincho a manzanas y te quejas, tío. Venga. Mira, mira, la está gozando, ¿eh? Ahí comiendo manzanas, ¿eh? Mira. Ya está, ¿no? No, o con el shift te da. Subirse con el shift, ¿no? Cago en la leche. ¿Qué está bailando? Ay, Dios mío. Que no me acuerdo cómo se hacía esto. A ver, había que darle manzanas, yo creo, ¿eh? Hasta que se dejaba, yo creo. Cago en la leche. Otra vez empezamos con el problema de los caballos. Nada, nada, no se deja. Bueno, ya me pondréis en los comentarios por qué no se deja. ¿Ves? ¿Cómo abre la boca? Está comiendo, ¿eh? Sí. Estoy seguro. A ver. Nada. Bueno, dejamos ahí, tío. Qué pesado Marco Aurelio. Porque sea negro, tío. Étnica. A ver. Vamos a poner Weather Clear. Y vamos a hacer algo. A ver, no mucho, pero vamos a hacer algo que tengo ganas. Vamos a rellenar esto, si os parece bien. Puedo rellenarlo, yo creo que... Esta parte no me convence mucho. Esto, a ver. Vamos a quitar esto. Ahí. Joder, qué bien. Ahí. Vale. Yo creo que así queda mejor. Es que queda como descolgado, pero bueno, ya haremos, ya haremos. Vamos a dejar eso por ahora. Bien, vamos a venir por aquí, a ver si podemos hacer algo por aquí. Ah, sí, me habíais dicho para hacer una casa de encantamientos dentro de la casa. Pues vamos a hacer eso, ya que es pequeñito, vamos a hacer eso. Vamos para adentro. Ah, también, vamos a plantar, joder, que ahora voy acordándome de los nombres, o lo que me habíais dicho. Vamos a tapar todo esto con árboles para que no se vea la entrada. Me habían aconsejado y está muy bien, la verdad. A ver, así, arbolitos. Ponemos todo arbolitos aquí. Eso es. Para que no se vea la entrada. Ahí. Así. Todo bonito ahí la entrada. Vale, pues vamos a dejar así que crezcan. Ostras, la de árboles que he puesto ahí. A ver, bien. Ya he puesto los árboles, vamos a hacer la mesa de encantamientos. Yo creo que ya es hora de ordenar esto un poquito.
Sí. Que ya llevamos mucho tiempo sin hacer esto. A ver qué os parece. Bien. Vamos a dividirlo. Esta será la salida principal. Así. Eso es. Cerramos aquí. Uno aquí, otro aquí. Bien, estos dos serán de... Esa será la habitación para entrar directamente, para bajar. Y bajando llegábamos a... Ah, no, salíamos por aquí. Coño. Ah, y de aquí bajábamos abajo, es verdad, es verdad. Vale, entonces... Hombre, de aquí tendríamos que tener algún acceso, yo creo, ¿no? Espera, he roto esta. A ver. Sí, ¿por qué no? ¿No os parece bien esto? Así podemos bajar por aquí también. O subir. No, no me parece bien. No me parece bien. O bueno, sí, con una puerta igual. Sí, venga. Puerta. Es porque... A ver. Ah, no se puede poner esto. Joder, pues vaya. Nada, pues vamos a tapar de paso, vamos a tapar. Ahí. Bien, de aquí podemos subir arriba. Ah, bueno, de aquí tenemos acceso. Vale. Entonces nada, entonces nada. Bien. Pues teniendo esta parte ya hecha, vamos a dividir este bloque en... A ver, vamos a ver. Voy a dividir este bloque así. Cinco, seis. Cinco, cinco, vale. Así, cinco, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, justo están. Entonces, tendremos una habitación ahí. Espera. Time. Set. 0. Ahí. Tendremos una habitación ahí. Otra aquí. Aquí sea el pasillo. Pero tendremos otra habitación arriba. Ya veréis cómo voy a hacer. Entonces, una de estas habitaciones. No, estas no. Estas deben ser habitaciones, habitaciones. La mesa de encantamientos y eso vamos a hacer. A ver, vamos a ver. ¿Dónde podemos hacer? Hombre, yo creo que igual. Aquí, mira. Si bajamos por aquí. ¿Cuánta altura tiene esto? Esto es de 1, 2, 3. O sea, tiene... Vale. A ver, joder, es que es difícil de poner un sitio en concreto. Que esté un poco disimulado, porque la mesa de encantamientos tiene que estar, yo creo, un poco disimulado, si no... Vamos a ver. Joder, pues no sé dónde poner, ¿eh? Estoy... pues aquí, coño. ¿Qué os parece aquí? Sí. Aquí lo pongo. Mira. Pues joder, es que además es perfecto. Subimos por la piscina, es como una habitación secreta esta que no se va a ver. Y aquí ponemos la habitación, sí, ¿por qué no? A ver, si esta es la pared, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos sobra un... Vale, creo que la mitad está aquí. Joder, qué desastre. Ahí. No, perdón, aquí. Eso es. A ver. 5. 5. Vale, la mitad está justo aquí. Entonces, la mesa de encantamientos va a ir aquí. Cogemos estos libros. Entonces tenemos que hacer una mesa de encantamientos. Vale. Cogemos esto. Y cogemos los libros. Eso es, vale. Vamos a poner un escalón. Si os parece bien. La mesa estará encima. Y ahora. Con esto. Son tres alrededor. Así. Así. Y así. Otra más. Y la última. 1, 2, 3, 4. Ta. Vale. Y ahora ya los libros por último. Ta, 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 ta. Que aquí era un hueco. Ahí. Otra más. Y otra más, ¿no? Sí, eso es. Creo que así es. Eso es.
En el otro lado, si queréis, podemos hacer lo mismo o otra cosa o lo que sea. Así. Y por último, cerramos esto. Eso es. Vale, luego ya disimularemos esto, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? Vale. Bien. Entonces, aquí pondremos una escalera. Escaleras, a ver. Escaleras. Esta creo que es la blanca. Sí, eso es. Y ponemos ta, ta. Así. Así. Aquí la esquina. Ahí. Perfecto. Vale, y aquí ya podemos subir a nuestra mesa de encantamientos. El tejado justo cabe aquí, o sea, nos queda perfecto aquí. Y no sé, aquí lo rodearé. O no sé, no sé qué hacer, ¿eh? No sé. Ya veremos lo que hacer. No. Estoy pensando, pero. Ostras, tengo una idea que igual lo hago en el siguiente capítulo. Bueno, vosotros darme vuestra opinión y yo luego os digo mi idea y que lo que mejor os parezca, pues ahí lo dejamos, ¿vale? A ver, voy a probar. Sí, eso es. Perfecto, funciona perfectamente. Con lo que, bueno, vamos a dejar aquí el capítulo. Si os ha gustado, un like y un favoritos, votad el vídeo, comentar, ya sabéis. Saldréis en los carteles, ya daréis apoyo al vídeo y también haré ideas vuestras en el vídeo. Así que todos son ventajas. Parezco la teletienda, pero bueno. Pues nada, si os ha gustado, un like y un favoritos y nos vemos la siguiente. ¡Adiós!